noche especial para el madridismo de nuevo. Yo creo que al final el trabajo y el sacrificio pues acaban, ¿no? Recompensándote, y hoy pues hay que destacar sobre todo, ¿no?, el cariño de la afición, que nos ha llevado en volanda, que han sido uno más dentro del terreno de juego, y prácticamente, a pesar de haber sido una eliminatoria muy dura, de mucho desgaste físico, yo creo que al fin y al cabo es justo merecedor el Real Madrid, lo que pasa a semis. Sí, nos toca defender títulos, hemos hecho un trabajo muy bueno, pero también hay que tener humildad, saber que no hemos conseguido actualmente nada, pero vamos por el buen camino, en la línea de trabajo, en la dinámica al sacrificio. En ese sentido vamos a intentar, ¿no?, defender el título y, como no, pues hacer una buena semifinal. Sí, me alegra mucho, ¿no?, de corazón, es un buen amigo, es un buen compañero, y en ese sentido es un ejemplo, ¿no?, porque es un jugador que quizás no haya tenido muchos minutos esta temporada, y al fin y al cabo hay que saber también aprovechar esos momentos. Es un ejemplo para el resto de compañeros, porque es un profesional como la Copa de un Pino, y así da gusto, ¿no?, tener gente que venga a ayudar. Yo ya la sabía, sinceramente, pero bueno, lo teníamos pensado, y como he dicho, ¿no?, yo creo que el mérito sobre todo es el Ancelotti, como siempre he dicho, ¿no? Me gustan los entrenadores que son buena persona, pero sobre todo los que tienen personalidad y huevos. Y en ese sentido considero que hoy se jugaba mucho, y bueno, la cosa ha salido bien, y me alegra, ¿no?, que confíe tanto en mí en estos momentos tan complicados, y yo solo estoy para ayudar al equipo, sea ahí o sea atrás. Pues es cuestión de suerte, ¿no? Si pudiese elegir te diría uno, pero como no es así hay que esperar. Vale.